Era mi amiga, mi comparsa, a mi camarada, a mi querida CP, Cintia Pérez. Mi querida CP, ¿dónde carambas te metiste la semana pasada? Tuvimos invitados también. La invitada dijo, ¿dónde está la CP, la Cintia Pérez? Bienvenida a Conexión Indie, ¿cómo estás? Happy Friday. Hola, Gustavo. Saludos a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a Conexión Indie. Me fui unos días a Chicago ahí de cosas de trabajo y tú sabes, bueno, al principio de trabajo ya un día extra y luego que no, pues que vamos a quedarnos otro día. Total que ahí se hizo largo, un poquito largo el viaje, ¿no? Pero ya contenta de estar de regreso en casa. ¿Y qué nos trajiste? Un abrazo. ¿Un abrazo? Te estrecho la mano, compañera, pero un souvenir, un llaverito, una tacita... Ahí con el lago Michigan traje de fondo. Traje fotos. No, esas me las pirateo luego en tu Facebook. No te preocupes. ¿A quién le pegan? A ver, siguiente tema. Es día viernes, día 16 de junio, señores. Ya a mitad del mes, mi querida Cintia. Está volando este año 2017. En 6 meses, ¿quieres creer que en 6 meses vamos a estar ya en vísperas de Navidad? O sea, en 6 meses. Oye, ya los viernes, que aunque estés un poco enferma, que te duela algo, como yo que ando acá con una infección en un ojo, pero digo, bueno, el otro está bien, las piernas también, así que es fin de semana y... ¿Por qué andas con infección en un ojo? Pues ya ves, hay cosas de mujeres. No me supieron decir por qué, pero lo que sí me dijo el doctor fue que puede ser si usas algún tipo de maquillaje que ya está vencido, puede ser a veces ya, también... Ya ves, ¿para qué los compras en la tienda de la buena voluntad? Cuando agarras dinero y luego te agarras el ojo, que hay alguna infección, alguna bacteria, pero bueno... Ya es viernes y qué importa que nomás ande con un ojo. ¿Qué importa que te tengan que poner un parche y te veas así medio pirata, como algunos por ahí que andan en las redes sociales pirateando y anotando autogoles? Bueno, ese es otro tema, mi querida CP. Una tarde de viernes, fíjate que muy agradable, mucho calorcito. Ya afortunadamente ha llegado el calor a la ciudad, el verano ya ahora sí en pleno apogeo. Ya tenemos a Fabiola Real, en un rato nos va a traer el estado del tiempo y nos va a dar buenas noticias. De aquí para el Real, calor y calor y calor. Yo lo prefiero que el frío, ¿eh? Sí, oye, para los que querían calor, ya están ya las temperaturas ya llegando casi a los 90 durante la semana, ¿no? Pero, hijo, está pesado, ¿eh? Sí, aproximadamente para los que no manejan los Fahrenheit, en grados Celsius son como 30 grados Celsius, grados centígrados. Entonces, pues ya son temperaturas respetables, ¿eh? No, y para los que no manejan ninguno, estaba re caliente. Sí, y si no manejas ni el F ni la C, pues bueno, te digo que hace bastante calor en la ciudad. Oye, ¿y hablando de la ciudad, Cintia? Vamos a meternos a lo que es ahora sí la materia de Conexión Indie. Conexión Indie, un proyecto conectando con toda la comunidad hispana en el estado de Indiana, por supuesto en la ciudad de Indianápolis, transmitiendo desde el piso 10 de la Cámara de Comercio, este edificio espectacular aquí en el centro de Indianápolis. ¿Qué hay para el fin de semana, Cintia? ¿Dónde me puedo ir a divertir, caramba? Oye, ya muy contentos, hay mucho que hacer. Hay gente que dice, ay, no, qué aburrido, que no hay nada que hacer. No, es que usted no sabe lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Usted no sale. No sale, no googlea nada, no nos ve, entonces, ¿cómo vive, se va a enterar? Vive en una cueva, pues, ¿cómo se va a enterar de los proyectos, no? Sí, oye, algo que empieza ya, que ya empezó desde el día de hoy, desde las 5 de la tarde, es lo que es la Feria del Condado de Marion, cada año, y ya empieza desde hoy y es hasta el 25 de este mes. Entonces, evento familiar. ¿Sí has ido a la Feria del Condado de Marion? Fíjate, ¿no? Que yo soy el ejemplo del que vive en una cueva. Soy el amigo que vive de un amigo que vive en una cueva. Entonces, cuéntame, CP, ¿qué pasa en la Feria del Condado? Cuéntale a los amigos de Latinos TV y Conexión Indie. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues ya sabes, ¿no? Los típicos, que la comida, que los juegos, que la esa de la rueda. El Wheeler, ese. El Wheeler. Ese equipo que anda con la pochez, ¿eh? La... Esa ruedita muy particular de las ferias. Si alguien sabe y nos recuerda el nombre, por favor. Esa rueda, hombre. ¿La Rueda de la Fortuna? No, ¿verdad? La Rueda de la Fortuna, la pues. La atiné. Bueno, después como el tercer intento. Bueno, Rueda de la Fortuna. Sí, oye, así que ya empezó desde el día de hoy y parece es hasta las 11 de la noche. O sea, saliendo de Conexión nos vamos, ¿no? Porque va a haber también cohetes, así que... Fireworks. Para celebrar fireworks, para los que no hablan oye, español. Oye, Cintia, ¿dónde queda esta Feria del Condado de Marion? Es 7300 al este de la Avenida Troy, así que si alguien quiere más informes puede visitar la website www.marioncountyfair.org. Así que con eso empezamos los eventos del fin de semana. Pero yo tengo más preguntas, CP, soy curioso. Por eso ahí está la website. Pero es que me da un poquito de flojerita. ¿Cobran?
cobran sí, por... Sí, oye, estaba viendo que la entrada estaba está a $5 entrada no, general. No, es una cosa carísima. Entonces, el agarrado, ¿qué tal, eh? Ahí el va. Codo. Vamos a la feria, ahí si no llevas familia, pues a noviar también. A con echar la novia. Esposa, que la saque de vez en cuando. También, no, pues por mira, favor. $5, la verdad. La novia, quien sea, la madre, no, $5, sé, fíjate todos. Que es una cantidad bastante económica. Bueno, quién sabe, porque si tienes una familia como la de Mayito, que pobre Mario Cajuiz tiene que sacar como a 20 individuos. Oye, no, y ya las familias de hoy que ya son bien modernas, ¿no? Ya. Mira, Mayito está saca el penny de las bolsas. Ya ves. Es lo que trae. Y ahorita las familias bien modernas, ¿no? Que ya cada uno tiene ya 2, 3 relaciones anteriores. Tú tienes 4 hijos, yo tengo 2, y aparte los 5 que tenemos en común, pues ya. Ya tienes todos como, juntos, ¿no? Como 10 chamacos, ¿no? No, sí, así que ahí está esa información. No, pues mira, hablando de las esposas, porque si no, mira, me pegan, ya está unida a la transmisión mi señora esposa. También saludamos a nuestra amiga Merari Azuki, que también, fíjate, va a ser próximamente invitada de Latinos TV y Conexión Indie. Te va a venir a maquillar, no porque no estés bien maquillada, aclaro, no, mi querida CP. No, es ahorita que no puedo usar maquillaje en los ojos, pero ya dentro de una semana ya. Ella te va a recomendar qué maquillaje uses para que no te entren infecciones. Sí, sí, cierto. Para que ya no lo andes comprando en la tienda de la buena voluntad. Pero no fue de eso, pero también es una buena opción del cuidado que tienes que tener con tu maquillaje, tener limpias tus brochas, siempre fijarte que esté que no esté vencido el maquillaje, porque sí puede traer problemas, ¿no? Bueno, cuando venga Merari, ustedes hablan de eso, no te entiendo de nada, mi querida CP. ¿Qué más sigue sucediendo en la ciudad? Ya nos platicaste una información bien importante de esta feria del Condado de Marion. Hay otro evento más muy grande también para hoy los está hispanos, también, ¿no? Está también este fin de semana, el domingo, lo que es el Festival del Día de la Familia, aquí en el Military Park, en el centro de Indianápolis, que organiza Radio Latina 107.1 FM, con ¿dónde están los grupos? Aquí los tenían en el teléfono, en el póster. Vienen varios grupos, ya ves que son, tiene muchísimos años este festival, es uno de los festivales pues más populares, yo creo que en todo Indiana, ¿no? Fíjate que no sí, fíjate no. Fíjate que no ha sido. Fíjate no ha sido. Que no los he manejado, mira, esta creo que es la rancherita del cuadrante. Ay, ya. La rancherita del cuadrante, señores. No, pues es que sabes que tocan lo mismo todo el tiempo. No es varían. Que perdón, pero esa radio no es para fresas, es para la gente que le gusta la música regional mexicana, así que si no la conocen, está bien. Bueno, pero si quieres tener una alternativa de música que no nada más sea regional mexicana, te invito a que le des un login a www.latinostvindiana.com y ahí vas a encontrar, por supuesto, la mejor variedad de música y no nada más la regional mexicana. Ya estoy harto de escucharla, o sea, voy manejando, manejo al lado del carro de Mayito y estoy escuchando puro banderazo. Abran la ventana, por favor, ahí tienen. No, mejor la subo, ¿me lo ¿no? pueden cambiar? Bueno, es una radiodifusora que trae este festival, pero bueno, independientemente de quién patrocina el festival, Cintia, es un festival grande para que toda la gente hispana, ¿sí? para que toda la familia se reúna. ¿Y qué actividades hay, Cintia? Porque honestamente, vuelvo a reiterar, fuera de esta radiodifusora yo nunca he ido, no voy a ir, pero ¿qué pasa ahí para la gente que quiera ir? Hater. Oye, no, pues va a estar la Maquinaria Norteña, Braceros Musical, Grupo Los Dinos, Los Compas del TR que vienen de Chicago. Mundialmente desconocidos. Sierra Azul, pero bueno, así que es un festival para toda la familia, así que actividades para todos los niños, para los adultos. Quien quiera un traguito, pues ahí lo van a poder encontrar. Ah, ahí te voy así a platicar que... una anécdota que me estaba platicando mi amiga compañera, mi brother Fabiola Real. El chisme. Acá, mira, Repistent. El chisme. Repistent, FR. Me está diciendo mi buena amiga FR que ella en algunas ediciones pasadas de este maravilloso festival del Día de la Familia, tú que los andas incitando a que chupen, a que tomen, a que se embriaguen, a que se pongan de locos, pues bueno, ella decía que un señor ya estaba bastante pasado de copas, pero mal plan, así mala copa el don, ¿no? Entonces agarró y en pleno festival del Día de la Familia, que, y agarró a cates a la doña, agarró a trancazos a la esposa, en pleno festival, imagínate si es un día de la familia, donde van pequeñitos, donde van obviamente familias, y golpeas a la doña, dice Fabiola, por lo menos que la golpee en privado, ¿no? No, oye, o sea, pues no manches. Son consecuencias, ¿no? Del abuso de cualquier sustancia, ¿no? Del alcohol, de otro tipo no, de sustancias. No, yo voy a estar haciendo un asado en mi casita, los invito, muchachos, asado del día del padre. Sí, también, digo. No, cáiganme la gorra. Hay muchas actividades en la ciudad de Indianápolis.
Usted puede decidir a dónde quiere ir, si quiere ir a escuchar música, si quiere ir a la feria. ¿De Cepillín? Si quiere, oye, hablando de otros eventos también, si te sientes con ganas como de experimentar algo nuevo con tu familia, está lo que es el festival The Taste of Brarripo, o lo que es el sabor de Brarripo. ¿Conoces allá esa área? Esa sí, te la manejo. Es que para que veas. Es que les fresa, güey. Para que veas Brarripo, The Vogue y lugares de Brarripo. O sea, evident, sí. My friend. Así que van a tener venta de comida, música en vivo, actividades familiares. Van a tener también venta de alcohol. Oye, el alcohol, ¿tú como que incitas mucho a la gente a que tome, no, verdad, CP? Solamente doy la información, ¿no? No, pero tú dices que... Quien quiera tomar, que tome. Quien no quiera tomar, no, yo, quien quiera andar con su botella de agua, pues que traiga mejor su botella de agua. Botellita de agua. O cafecito, como nosotros, cafecito como sabroso. Quieran. No le ponga piquete. No, no, oiga, esta muchacha, si café. Si quiere, sí, sin si piquete. No, no. Oye, ya se une a la transmisión nuestro buen amigo el Vinagres. Dylan José, gran amigo íntimo de Mayo, Cajuich, el sargento. Saludos, mi querido Vinagres. Que nos diga de dónde nos sintoniza este muchacho, porque dice que somos unos vinagres. Pues bueno, le decimos al vinagre de regreso al buen Dylan. Oye, Diez, en cuanto a lo que es el festival de Taste of Brarripo, pues si quieren más información pueden buscarla en www.tasteofbrarripo.com. Esto va a ser mañana sábado. ¿Y a qué sabe Brarripo, Cintia? Pues hay que ir para ver. Alcohol, ¿verdad? Seguramente. Seguramente. Pues si quieren comida, agarren comida. Si quieren ir a jugar algún juego, pues ahí está. Si quieren ir a probar algún vinito que tienen por ahí de, ahí vas, otra vez, de proveedores locales, ahí vas, pues otra también. Vez. No, hombre, Cintia. Pues cada quien sus mañas y cada quien como quiera divertirse. Oye, Cintia, ¿qué estuviste haciendo en Chicago, ¿De catadora de vinos? No. ¿De catadora de vinos? No, simplemente cada quien que se divierta como quiera. O divirtiéndote como se divierte PTA. También. También, ¿no? Conoce muy bien el área esta, ¿cómo se llama? Ay, el lago este. ¿Michigan? El lago ahí. ¿El laguito? ¿Dónde está el charco? La fortuna. Bueno, esa. Oye, pues fíjate que hay más eventos. Yo te tengo otro evento. Que ya no le gustó, ya. Ya no le gustó. Que es el evento de Father's Day 5K. O sea, el maratón de 5 kilómetros de los papás. Y bueno, pues esto te unen para que acompañes esta carrera del Día del Padre, que son 5 kilómetros. Yo creo que yo me inscribo, pero pues a lo mejor nada más duró un kilómetro, ya para el kilómetro y medio. 5 segundos. Ya estoy dándolas. Es la mejor manera de celebrar al papá. Van a estar donando el 15% de cada registro para construir la autoestima y el carácter de los jóvenes discapacitados en los Estados Unidos en este evento, que fue originado en la primavera de 1967 por Rick Hoyt. Esta carrera, pues nuevamente los fondos van a ir a jóvenes con capacidades diferentes, así que ya lo sabes. Tu inscripción, ese porcentaje va a ir para una donación y aparte, pues, si eres un papá que estás en forma, no como Mayito y yo, pues así sí aguantas la carrera. ¿Carrera? Pero de balón. Es el domingo, el Día del Padre, mi querida CP. El Día del Padre. José, oye, el José ya te anda echando el vinagre, los perros, CP. El vinagre se anda con todo, ¿eh? ¿Nomás los perros o todo el zoológico? Dice que le gusta esa chavalona de la Cintia. Ándale, ya sacaste galán con el vinagre, ya mi querida CP. Ya tengo quien me lleva al cine. Polo Hoyos manda saludos a la familia Hoyos, Orgulloso México. Claro que sí, Orgulloso México. Ah, para Carlita, que ya vamos a tener a nuestra invitada Carla Hoyos en un momento más. Ah, ya, que se, ahorita por inbox intercámbiense teléfonos, muchachos, ¿eh? Sí, ahorita, de volada. Mándame un mensaje, por favor. Y justamente, pues, aprovechando el saludo de Don Polo Hoyos, vamos a tener a Carla Hoyos en este momento, después de la pausa comercial, la nueva y flamante presidenta de Amigos, que nos va a platicar cómo llegó a la presidencia, qué onda con Amigos. Ella también está metida en toda la onda gastronómica porque también es chef, así que buena plática que vamos a tener con Carla, Cintia. Bueno, pues ahí está nuestra invitada el día de hoy, más adelante, para platicarnos sobre lo que es la organización Amigos y un poquito sobre ella. Efectivamente, así que bueno, señores, ya lo sabes, estás en compañía de Conexión Indy, conectando con toda la comunidad hispana en Indiana e Indianápolis, solo y en exclusiva por Latinos TV Indiana. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Recordándote que no te pierdas hoy y todos los jueves tu casillero deportivo, por supuesto, en punto de las 8 de la noche, mi querido W. Ortiz, ¿por dónde? Claro que sí, Gustavo, ¿qué tal?
saludo a la gente que siempre nos acompaña. Estamos el día de hoy invitándoles para que no te pierdas el Casillero Deportivo a las 8 de la noche, todos los jueves a través de Latinos TV y Casillero Deportivo, Gustavo. Claro que sí, síguenos a través de todas nuestras redes sociales como facebook.com/Casillero Deportivo, como también facebook.com/Latinos TV Indiana. Así es, Gustavo, si quieres escucharnos en la radio, por supuesto, tenemos radio también, Casillero Deportivo Radio, por Tuning Radio y también Latinos TV Radio. Para toda la gente de habla hispana, sintonícelo todos los jueves, 8 de la noche, desde el piso 10, Gustavo, de la Cámara de Comercio, aquí en el estado de Indianápolis. Ya lo sabes, toda la mejor información deportiva, todo lo que sucede en el mundo del deporte, solo aquí en tu Casillero Deportivo. Y nos vemos este jueves y todos en punto de las 8 de la noche. Y bien, ya estamos de regreso después de la pausa comercial, ya tardecita noche de día viernes, 16 de junio, todavía tarde noche calurosa, y bueno, Cintia, pues ya tenemos a nuestra flamante invitada con nosotros, a la señorita Carla Hoyos. Mi tía Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Conexión Indy. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Oye, Cintia, flamante presidenta de Amigos, ¿eh? Carla, cuéntanos, para la gente que nunca ha escuchado de la organización Amigos, cuéntanos un poco sobre lo que es Amigos. Ok, Amigos es, bueno, lo que es Amigos es una asociación dominicana de Indianápolis generando oportunidades. El principal, ¿cómo se dice?, el propósito de Amigos es promover la cultura mexicana en Indianápolis. Ya sea por medio de eventos, ya sea por medio, bueno, tenemos algo que hemos llevado varios meses, que es el tour de taquerías en Indianápolis. Uy, me apunto, ¿eh? No te he visto por ahí en los últimos dos, ¿eh? No, te voy a caer, Carla, prometida, porque a mí me dicen taco y mira, se me ilumina el rostro. No, que de me alegría. Me encanta porque cada mes probamos una nueva taquería, conocemos a nuevas personas, o sea, se junta un grupo padre de mexicanos, hablamos de diferentes temas, pues sí, es... Entonces, ¿cómo es una organización social, cultural? Social, cultural, y ahorita con la nueva mesa directiva, pues lo que estamos intentando es crear eventos para conseguir fondos para poder apoyar a grupos que promueven la cultura mexicana, o ser como también un canal de información para los inmigrantes en Indianápolis, o sea, porque creo que hay mucha gente que no sabe, o sea, cuáles son mis derechos, qué es lo que tengo que hacer en cierta situación. Mucho miedo, inclusive, ¿no? Mucho miedo. De las personas, ¿no? Claro, mucho miedo, pero yo creo que lo peor que puede haber es la desinformación. Yo creo que ese es el peor enemigo, ¿no, Cintia? Y Carla, la persona que no está informada, que no tiene los conocimientos, número uno, por estar desinformada, pues bueno, eso le genera el miedo, ¿no? Entonces, pues esos dos factores es algo que pues no le ayuda mucho a la comunidad. Entonces, claro, mientras podamos difundir lo más que se pueda de información acerca de cuestiones migratorias o acerca, por ejemplo, para los estudiantes DACA, o sea, ¿dónde pueden conseguir becas? ¿Pueden conseguir becas? O sea, ¿dónde consiguen toda esa información? Eso es lo que queremos promover y ayudar con. Entonces, oye, pero lo que agarró así mucho mi atención es el tour de taquerías. Sí. Te llamó más la atención que a mí. Sí, oye, de todo eso. Entendió. Dije, hombre. Porque es algo que no había escuchado. O sea, de los demás temas sí he escuchado un poco, pero del tour de taquería se me hace algo como muy padre, muy interesante. Claro, que no había escuchado. Y hay que pegarnos, ¿eh? Para empezar, estamos apoyando a nuestros hispanos mexicanos que tienen restaurantes aquí en Indianápolis, ya sea desde ya restaurantes super grandes que están empezando. De hecho, la semana pasada, hace dos semanas fuimos a uno que... ¿A cuál? Se llama La Lucha. Okay.
Por el sur de la ciudad, me parece, sí, ¿verdad? Sí, no, delicioso, delicioso. A mí cuando me dieron la dirección, de hecho me perdí, yo dos de cada tres veces me pierdo. Estamos cuando igual, no lugar, te preocupes, Carla. Yo con todo incluso, y GPS me claro, sigo perdiendo. Pero fuimos y, no, delicioso, delicioso. Oye, pero fíjate, Cintia, que para que Carla realmente diga que algo es delicioso es porque realmente sí está muy rico, porque otros, pues, de las actividades, profesiones que tienes, Carla, eres chef, me soy parece chef, que eres chef. Entonces, sí, para que a una chica experta, pues, en la comida, algo realmente, pues, llene tu paladar, es que realmente está rico. ¿Qué probaste, sí, en las luchas? Para empezar, el café. ¿El qué? Bueno, probé tacos de carne asada. Probamos, hacen unas chalupas riquísimas. No, el guacamole también está bueno. Y la, sí, salsa, es que cuando vas a comer taco, puede ser lo mejor, es que pero si la salsa si no está buena. Buena salsa, sí, ¿eh? Claro, y la salsa estaba buenísima. Y después, ¿por qué no? Me regaló un café de olla. Estaba. Oye, ya me dio hambre, ¿eh? Vamos no, a. No, yo que ustedes, de verdad. No, ¿pues buenísimo en delivery? Sí. No me lo pueden traer por Uber Eats, por Uber Come. No, pero está padre porque invitamos a mexicanos y normalmente pues un grupo de 15, 20 personas, siempre diferentes. Se lanzan. Haces un bonito network y probamos diferentes lugares. Oye, Carla, y sin, digamos, el afán del comercial a nadie, porque es un tour que tienen ustedes, obviamente, sí, ¿este establecimiento es el que tú consideras que ofrece la comida más auténtica, las salsas mejor preparadas, o con cuál dices, me quedo con este y el otro? Bueno, desde que empecé, amigos, hemos probado, creo que tres taquerías, porque básicamente he estado en la asociación no más de 2 meses. ¿Las luchas? Ah, no, esas son las que... La esas lucha. Esas son las del Santo y Blue Demon. Cambiándole el nombre al restaurante. ¿Cuál es el nombre nuevamente, perdón, Carla? La lucha. La lucha, pero, y yo las luchas, no, ¿qué no tal? Pero no he, o sea, no he probado así muchos más, así que no quisiera quitarle el mérito a algunos otros restaurantes que no he probado. Pero es impactante la buena calidad de cocina mexicana que se puede encontrar en Indianápolis. Tiene razón, Carla, Cintia, porque fíjate que bueno, todos yo creo que hemos tenido oportunidad, si no recientemente, o venimos, por supuesto, a la República Mexicana de México. Estuve en México en abril, Carla, en la Ciudad de México, y de verdad que sí, feliz de estar taqueando por todos lados, pero realmente ya no sentí tanta diferencia de lo que, por ejemplo, he probado aquí, o en, no sé, en Chicago, en Ohio, etcétera, a lo que... En Nueva York, en Miami. La chica FR. París. Sí, París, en ¿cómo se llama? Me estaba diciendo en Estocolmo, FR. No, pero lo que come uno, lo que taquea uno aquí en la ciudad. Realmente, el taquero acá de Indianápolis ya se está poniendo las, ¿sí?, pilas, Carla. Y la verdad que come uno muy rico aquí también, ¿no? Sí, claro. Claro. No que ella haya comido en esas ciudades exóticas, que solamente nuestro amigo Doble Ortiz lo ha, oye, hecho. Oye, y volviendo a las actividades de amigos, ¿qué otros eventos, qué otras actividades ya para el futuro en estos meses, en estas semanas? ¿Las puedo decir? ¿No las puedo decir? No sé. ¿Será? ¿No será? ¿La exclusiva? Oye, Carla, más bien cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio tu incorporación a amigos? Esta chica Cecilia Álvarez, pues fue parte de amigos, que por 2 años, me parece, 2, 3 años. Llevó la asociación 3 años. 3 años, ¿no? Chica, sí, originaria de Monterrey. De Monterrey, ¿no? Ustedes son amigas. Sí. Y ella te dijo, no, pues sabes que ahí te va el paquetito de amigos, sale bye. La conocí por medio de una amiga puertorriqueña que trabaja para mí en donde yo trabajo, y ella es amiga de Ceci, y Ceci de hecho buscaba a alguien. Nosotros también tenemos el Mexicano del Mes. Promovemos el talento mexicano, entonces lo ponemos en la página, que es lo que hacen. Entonces ella me quería poner a mí como Mexicana del Mes, se puso en contacto conmigo y estuvimos hablando, y ya de ahí fue que ella decidió no ser presidenta de amigos y me preguntó si me gustaría, si... Como 2 semanas le pensé, a ver, esto de qué se trata, será, en qué me no estoy será metiendo, ¿no? Pero bien, o sea, llegamos a un acuerdo. Estoy trabajando también con Héctor, que es el vicepresidente,
Y no, súper súper equipo, o sea, nos llevamos muy bien. Super, eso es bueno, ¿no? Que haya una buena conexión, una buena química con tu equipo de trabajo, sí. ¿No? Sí, sí, entonces... Pero yo vuelvo al chisme, yo quiero saber... ¿Tú quieres saber, dejarle la sopa, sí o no, a Carla? ¿Cuáles los eventos que vienen? Ay, Dios, ya me está sacando. Aparte del tour de las taquerías, ¿qué es? Sigue y sigue. No, ¿no? Yo voy a ir a las luchas. No los voy a encontrar nunca. Bueno, lo que tenemos, lo que viene, bueno, tenemos ahorita... Esa es diaria, Mayito, esa es diaria, no te preocupes. Los que sí te puedo decir, no te es que son sorpresas y no como... Tenemos un workshop que va a ser en noviembre, que es un workshop cultural o para familias sobre piñatas, que va a ser... ¿Me puedes hacer una de Donald Trump, por favor? Perfecto, sí. Buenísimo, ¿no? Le pegamos, pero con ganas, ¿no? ni piñata quiero hacer. Un workshop de piñatas que estamos organizando para noviembre, para familias. Ok. Y se está hablando, no voy a decir nada, sobre la gala mexicana para el 2018. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre la organización, amigos? En Facebook, Instagram, tenemos Twitter. En la página y todo Facebook, como amigos, ¿verdad? Amigos Indiana. En mayúscula, ¿verdad? Me parece. En o no hay diferencia para que, no se pierdan. Para que no haya pierde amigos con letras mayúsculas. Y otra cosa, Carla, que va anexado un poquito con la pregunta que te hacía Cintia. ¿Vas a hacer cambios? ¿Tú sientes que tienes tú que hacer cambios de lo que fue Amigos hace 3 años que estuvo pues con Cecilia Álvarez? ¿Sientes que a lo mejor dices, bueno, pues un detallito acá, un detallito allá? ¿Piensas modificar algo de lo que venía haciendo Amigos? Yo creo que sí, yo creo que mi visión con Amigos, sí sé que empezó siendo algo poco social, cultural. Yo quiero ayudar. Entonces, si ahorita mi mayor enfoque es con los estudiantes inmigrantes y ayudar ya sea con información, con grupos de apoyo, ayudar con eventos culturales para conseguir fondos y dar becas, yo creo que sí, vamos a cambiar ciertas cosas en vez de ser... O sea, yo sé, el tour de tacos está padre, el esto, pero sí empezar a hacer otros... O apoyar grupos que promueven la cultura mexicana, que la verdad tenemos unas tradiciones increíbles. Y cambiar esa imagen del mexicano que a veces hay. Sí, realmente la imagen que vamos dando por algunos países, algunas ciudades... No es la más promover idónea, todo, ¿no? Lo positivo, ¿no? De claro, porque tenemos muchísimas cosas positivas y, o sea, hacer un apoyo para toda la comunidad mexicana, latina, me encantaría cuestión, ¿no? Latina en general, y pues estamos aquí todos juntos, o sea, si no nos apoyamos... Exactamente, ese es el apoyo y a lo que veíamos y estábamos platicando atrás de cámaras hace un momento que dice Cintia Pérez, no sean ardillas y nos pellizca y todo, pero somos un proyecto y somos mexicanos e hispanos en un país ajeno al nuestro, Carla, en una ciudad, en un estado, vuelvo a repetir, y que entre hispanos y mexicanos no nos apoyemos, a mí me parece bastante incongruente. ¿Cómo? ¿Por qué le vas a poner el pie a un paisano? O sea, que alguien me explique. ¿No? No, como mi mamá dice, ¿no? El sol brilla para todos. De acuerdo. Entonces, ¿por qué vas a decir, no, ese no le dejo compartir en mi grupo porque, pues, no? Entonces, hay que ser... Le va a tirar a los que no nos dejan compartir en sus grupos. A los que nos bloquean, me tratan mal aquí a mi amigo PTA. Entonces, por favor, o sea, hay que ser compartidos. La envidia les corroe. Producción, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque le quiero preguntar a Carla también un poquito, meternos ya a lo que es este background que tienes gastronómico, Carla. ¿Qué onda con eso? Platicábamos que pues del tour del taco, pues dices, oye, ¿sabes qué? Pues, si le puedo catar cuál es el buen taco, claro, la buena salsa, pues por mis backgrounds de gastronómicos. ¿Tú estudiaste entonces gastronomía? Estudié gastronomía en Veracruz, pero tengo una abuela que es de Catemaco y... ¿Y hace limpias? No. ¿También? No. ¿Hace? Ahorita le hablo. Ahorita no, la cocina siempre ha sido, la manera de cocinar y la cocina y el cocinar fresco y todo siempre ha sido súper importante en mi casa, en cuestión de mi familia. Cuando tenía 16 años, fue cuando le dije a mi papá, quiero ser chef. Me dijo, no, tú tienes mal carácter, tienes que ser abogada. Entonces dije, no. Te vas a pelear con los cocineros. Tú eres peleonera, tienes que ser abogada. Entonces, estuve en Francia un tiempo, estudié pastries, o sea, toda la repostería francesa.
También estudié el francés. El pretexto fue ir a estudiar francés, pero estudié repostería francesa. Y obtuviste los dos, ¿no? El francés. Obtuve los dos. De ahí regresé, empecé la carrera y de ahí tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un restaurante de 3 estrellas Michelin en España. Estuve ahí y de ahí me quedé un año porque ahí terminé una investigación para mi tesis. De ahí me dio muchas oportunidades y de ahí me fui a Italia. Estuve en Italia un año trabajando en Florencia. Caray, orgullo mexicano, Carla, ¿eh? Oye, Carlita, déjame a un lado porque estás pesada, mi querida Carla, y de verdad y pesada, de ahí, con todo respeto por esa gran trayectoria que nos estás platicando. De ahí me hablaron, querían abrir un restaurante en el Downtown Carmel. Vine a ayudarlos con el proyecto, con hacer todo el setup, y me quedé ahí 2 años ayudándolos con una tía mía que vive en Indianápolis, y ya de ahí decidí tratar de conseguir empleo con un trabajo para una corporación que se llama Compass Group, Bon Appetit, y ahí llevo ya casi 4 años. Cocinamos para 1,300 personas todos los días, y llevo la cocina, el catering, y me gusta mucho. Sí, te están mandando muchos saludos tu familia, amigos, Carla, que ¿a quién mando saludos? Es que yo no veo quién está mandando saludos. Los saludos tienes a Apolo, que nos ay, mi hermano, que lo amo y lo adoro, es la persona más hermosa del mundo. Tenemos también a Laura Fonseca, que Laura, dice, go Carla. Mi amiga alemana, my German, my favorite German, le digo. Carrie Durant. Dice, my boss. Dice, my yeah, boss. Carla, so proud. Yes, she's my boss, I love you. Nuestra invitada de la edición pasada de Conexión Indie, Lili Vela, también te manda saludos, nos manda muchos saludos. Muchos saludos. Adiel Matute, felicidades. Exar, Carla. Excelente chef. También. Él trabajaba en Google, pero él es del Salvador. Oh. Aprendí muchísimo. ¿Y googleaba sus recetas? Claro, claro, es lo único que hacía. Muy bien. Adiel entonces dice que felicidades y felicidades a la Fundación Amigos, y dice Polo que mande saludos a la familia Hoyos Hernández de Veracruz y que te apoyen. A mi familia, saludos. A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, todos. Soy muy cercana a mi familia. Pero yo tengo una pregunta, ¿verdad? Para Carla. Dime. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? El arroz con pollo de mi abuela. Pero debe ser preparado con una sazón familiar de la abuela, ¿no? No sé cómo le hace. Yo lo he intentado hacer. Restaurante favorito de Veracruz. 5. Ay, Dios. Mariscos. 3. No, espera, mariscos. Me gustan los mariscos. Pero es que me gustan chamoyada. Todas. Ah, ¿no, verdad? La chamoyada. Todo lo que sea mariscos. Yo creo que el negro del estero me encanta. Me encanta. Los restaurantes que de esos que no están como muy así, los donde realmente están. El negro del estero me gusta mucho. El Varadero en Veracruz hacen un arroz, Mario Luis hace un arroz con frijoles y camarón. ¿Hay un platillo que sea tu favorito para preparar? Que digas, para preparar. Me sale bien rico, me gusta hacerlo. O sea, ese es indirecta que quiere que le cocines, Carla. No, ya me está sacando las recetas. Ya me está sacando. O te quiere sacar las recetas, una de dos. Los pescados, soy muy de, como crecí, bueno, el pulpo, pescado, cualquier cosa que sea del mar. Camarones. Camarón, sí. Pulpo es mi favorito en el mundo. Pulpos en su tinta, de mi abuela paterna, y arroz con pollo de mi abuela materna. Pero postres también, ¿no? Por la repostería que estuviste ahí un rato en tierras francesas. ¿Qué postre entonces es tu favorito? ¿Qué es lo que dices? Me encanta preparar, lo preparo, lo como, todo. Todo lo que tenga que ver con chocolate. Hay un pastel francés que se llama ópera. Yo creo que me gusta muchísimo prepararlo. ¿Sabes hacer? Sí. Oye, te digo que sí. La próxima es una clase de cocina. Sí, sí, sí me hace falta, la verdad. A mí también, porque hasta el macarrón con queso que va al horno de microondas, hasta ese sí, se me es, quema, no, Carla. Ese le, no, una vez sí, anécdota real, lo metí al microondas sin agua, imagínate. Ya andaba haciendo un incendio en mi compañía. una cosa lamentable para la lágrima. Carla, nos queda ya poquito tiempo para despedirte, que nos hayas acompañado aquí en Conexión Indie. Algo más también, anuncio también sobre Amigos. Nuevamente, si nos puedes recordar cómo te siguen en las redes sociales, cómo contactarte. Sí, estamos a ti, Amigos. Como Amigos Indiana en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que sí, síganos en las redes. Normalmente ponemos información sobre nuevas
cambios, formas migratorias, o sea, tratamos de ser esa red de información y los eventos, está el workshop de piñatas y ya pondré los otros eventos después. Ajá, son van a ser la especialidad. Sí. Por favor, para darle unos buenos palazos, ¿no, Cintia? Sí. De políticas, eres como W bien no, política espérate, tú. No. Bien ¿no politicota. Acaba de dejar el DACA, ya no me oye, va qué a bien, ¿no? Estoy contenta. Sí, eso está ocupada. Buenísimo. Ya andabas tú que no dormías, ¿no? Mis maletas. Despertaba Cintia sudando en las noches, llorando. No vaya a ser que se arrepienta. No, que ya lo quite así. No, no, ya ves que este hombre firma nuevas cosas todos los días, ya se le va a olvidar y va a firmar algo nuevo mañana, no te preocupes. Sí. Así que ya saben, para la gente que quiere más información sobre la organización Amigos, pues aquí. Carla, gracias por estar aquí con nosotros y te vamos gracias a por la invitación. La gorra de Cintia Pérez. No, de verdad que fíjate que como la habían elegido anteriormente a Carla como el mexicano del mes, un orgullo de verdad, Carla. Ay, gracias. Haberte tenido, de verdad que pues todo ese background que tienes en tus estudios, en tu vida personal, de verdad, es lo que todos los mexicanos de verdad deberían y deberíamos seguir. Y un gustazo haberte tenido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Así que bienvenida amigos, bienvenida a Conexión Indie. Y bueno, aquí es tu casa, Carla. Gracias. Así que, pues bueno, señores, estás en Conexión India a través de Latinos TV Indiana. Vamos a una pausa y regresamos. Recordándote que no te pierdas hoy y todos los jueves tu casillero deportivo, por supuesto, en punto las 8 de la noche, mi querido W. Ortiz, ¿por dónde? Claro que sí, Gustavo, ¿qué tal? Un saludo a la gente que siempre nos acompaña. Estamos el día de hoy invitándoles para que no te pierdas el casillero deportivo a las 8 de la noche, todos los jueves a través de Latinos TV y Casillero Deportivo, Gustavo. Claro que sí, síguenos a través de todas nuestras redes sociales como facebook.com/casillero deportivo, como también facebook.com/latinos TV Indiana. Así es, Gustavo, si quieres escucharnos en la radio, por supuesto, tenemos radio también, Casillero Deportivo Radio, por Tuning Radio y también Latinos TV Radio. Para toda la gente de habla hispana, sintonícelo todos los jueves, 8 de la noche, desde el piso 10, Gustavo, de la Cámara de Comercio, aquí en el estado de Indianápolis. Ya lo sabes, toda la mejor información deportiva, todo lo que sucede en el mundo del deporte, solo aquí en tu casillero deportivo. Y nos vemos este jueves y todos en punto de las 8 de la noche. Recordándote que no te pierdas hoy y todos los jueves tu casillero deportivo, por supuesto, en punto. Locos, señores, ya estamos de regreso en Conexión Indie. Último bloque de este Conexión Indie solo a través de Latinos TV Indiana. Te invito también, te invito a ti, gracias, te invito a ti, a Carla, a PTA, a ese señor Mayito, al Vinagres, que visiten por favor la página rediseñada de Latinos TV Indiana. Ingresa a www.latinostvindiana.com. Denle like y compartan. Ahí te hablan, mija. Ahí te hablan, mi querida FR. Bienvenida a Fabiola. Gracias, Real, gracias. Buenas noches, ya tardes. Ya noches. Todavía hay un poquito de sol. Estamos en Trasul y buenas noches. No las había visto, chicas. Aquí mi compañera Cintia Pérez desaparecida. Tú desaparecida. Pues uno que se da sus vacaciones, ¿verdad? Háblame de ti. Tres horas. Ahí. Háblame de ti. ¿Dónde has estado, Fabiola? Pues yo también estuve de vacaciones. Yo estuve allá por el sur, ¿verdad? Allá por Gringo, no creen que... Ahí por el sur de la ciudad. Sí. No te preocupes, yo ahorita no te manejo lo que es viajes ni nada de eso, ¿verdad? No te preocupes, yo anduve por el norte. Por caso. Haciendo la yarda. Cortando el pasto, ¿no, hombre? Lavando la ropa. Imagínate una cosa tremenda y lamentable. Oiga, chicas, vamos a hablar un poquito más del Día del Padre. Tu señor padre, mi querida Cintia Pérez, se encuentra aquí. Está en la República Mexicana. También platícame tú ahorita. ¿Qué onda con sus papás esos? Mi papá vive aquí en Indianápolis. A ver si me toca verlo este fin de semana. Papá, repórtese. ¿Cómo se llama tu señor jefe? Mi papá se llama Luis Pérez. Saludos para él y felicidades por si no lo miro. Pues felicidades a don Luis. Feliz Día del Padre. De parte de Conexión Indie, Latinos TV Indiana. ¿Y tu daddy?
Mi papi, que así le digo, ¿verdad, papi? Hasta la fecha. No, él está aquí también, vive con nosotros. ¿Y cómo se llama el señor Real? Él se llama Fernando Real. Pues a Don Mariscal. Fer. Feliz Día del Padre, también por si no lo veo. A Don Fer Real también le mandamos un saludo de Conexión Indie Latino. Ya TV. Le llegaba por ahí su pastelito de, ¿verdad? El domingo. Estamos una PTA, felicitando a los señores padres. Oigan, el domingo es Día del no, Padre. No, pero también yo soy... No, dije Conexión Indie. Oigan, pero también felicítenme a mí, acuérdense que soy padre y madre a la vez. Oye, ¿eres de las mamás luchonas? Soy de las luchonas. Eres de las mamás. Felicítenme. Felicidades. Te ves muy femenina para ser papá, pero pues felicidades, así, ¿eh? Tu ojo cuadrado. Ah, no, mira, una cosa tremenda. Mi querido Peta, ¿cómo se llama tu padre? ¿Tu papá? ¿Cómo se llama? Para mandarle saludos. ¿A Don Paco? También. Don Paco, también. Feliz Día del Padre, Don Paco. A Don Paco. ¿Cómo se llama tu papi? A Don Juan Hoyos también saludos. Feliz Día del Padre. Mayito, ¿cómo se llama tu papi ya? Ah, pero no importa. Bueno, pero igual, ¿cómo se llamaba tu...? Pues a Don Mario, que paz descanse, no, también, ahí le mandamos a saludos. Y a mi padre también, a mi papá, señor Raúl Ochoa, también le mando un gran abrazo. Él, ¿sabes qué? A mi padre le debo mi taquería. Soy taquero, gracias a mi señor padre, me introdujo a todos los puestos de tacos, restaurantes. Y mi hija me lo heredó, lamentablemente, abuelió y salió a mí. Mi hija le encanta ir a comer tacos. Ay, pero es que a quién no le gustan los tacos. No, oye, ya que le estamos pidiendo a Carla que nos prepare comida, a ver si nos preparas unos taquitos, ¿no, Carla? Con una salsita bien buena. Con una salsa, pero que quede sabrosa, Carlita, ¿eh? Los dos, por favor. La dieta es Esa empieza. Es de lunes a viernes, nada más la dieta. Tenemos a Aldo Morales, saludos Aldo Morales, los voy a hacer famosos. Dice Ernesto Sánchez, un saludo a Zoe y a Coco que nos están escuchando en Carmel, Indiana. A tus mascotitas, Carla, ternurita. No, pues de verdad saludos a todos los padres en la República Mexicana, en Copán, en Cucuyagua. También, ¿por qué no? Arriba la H. Arriba la H, campeona del mundo. No, saludos al padre de nuestro compañero Wilson Ortiz, a don Sergio Ortiz, sí, que también apoya mucho el proyecto Casillero Deportivo. Así que bueno, pues también al mismo doble Ortiz, que tiene dos chamacos. Yo tengo tres, por si quieren felicitarme, ¿no? Oh, felicidades. Gracias. Padre. A los padres luchones. A los padres luchones. Sí, porque sí soy bien luchón, ¿eh? Bien luchón, entiendo. Tiendo camas, lavo la ropa. Pues sí debe de ser. Paseo a los perros. Claro, no, hago unas cosas, pero tremendas. Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿no? Exactamente, casos de la vida real, muy, muy, muy lamentables. Oigan, y caso de la vida real, muchachas, y que pasa muy comúnmente, y tristemente ya metiéndonos a una nota un poquito más seria, se da mucho, Fabiola, Cintia, en las escuelas, que los maestros se metan con sus alumnos. Oye, no creo que sea algo común. No, sí es común. No, sí es bastante común. ¿Y sabes cuál creo que es? Algo que, por lo que puede pasar, esta maestra, ¿cuántos años? 25. Los muchachos de 17 años en esta época no son unos niños, ya son unas... O sea, tremendos, sí, los chamacos. Sí, o sea, sí los pasas por ya mayores de edad. Oye, entonces, pero fíjate... Tú estabas platicando de la nota, para que sepan de lo que estamos hablando de... Sí, sí. Fíjate que esta sí, nota es que... Una... Que no, salió recientemente. Fíjate que Erin Elizabeth es una maestra que fue detenida tras abusar sexualmente de tres alumnos y podría pasar hasta 5 años en prisión después de mantener relaciones sexuales con estudiantes, como decía Fabiola, del rango de edad de 16 y 17 años de edad. El niño con barba, le encanta el cotorreo al muchacho. Esta maestra únicamente... Lo que pasa es que tenemos piratas. Ah, ¿ya apareció el pirata de W? No, son otros. Pero... ¿Otros piratas? Bueno, eso siempre van a existir. Ah, sí, sí. Bueno, una maestra de tan solo 25 años de edad fue detenida en Carolina del Norte después de que fuera acusada de abusar sexualmente de tres alumnos menores de edad. Erin Elizabeth podría pasar 5 años tras las rejas, tras mantener, como les decía, pues, relaciones con estos estudiantes de 17 años y otros 16, y también se podría hacer acreedora a una multa de hasta de $20,000 por lo ocurrido. Le va a salir caro el chistecito. Le va a salir caro la calentura a la muchacha. A ver, aquí Cintia, Fabiola, ¿qué onda? Porque como tú dices, estos chamacos ya saben de qué bien cojean, ¿no? Entonces,
¿Qué tanta responsabilidad hay de ambas partes, de la maestra que realmente era la acosadora, del muchacho de un escuincle de 16, 17 años? Ya está bastante... Es que ya no son, ya en estas épocas ya no son niños de 16, ya son, bueno, unas cosonas. Quizás para nosotros no son niños, ¿verdad? Pero vamos a hablar de que legalmente... Bueno, exacto, sí, bueno, sí, son. Legalmente, ¿no? Sí, pero entonces, a ver, mijo, préstame tu ID. Entonces, si no te quieres meter en problemas legales, tienes que asegurarte que la persona con la que te vas a meter no sea una persona menor de edad, ¿no? Entonces, esa es la lección que podemos ver, sí, de, sí. Pídele, de esa nota. Pídele su ID antes. No, nomás de, ay, se ve como de es unos no, 20. Exacto, pero es entonces, no. ¿Cómo sabes para, o sea, le pides la ID o cómo? A ver, pues, me gustas pasar tu ID. Haz lo que tengas que hacer. Pero es cierto, un adolescente de 16, 17 años. Ya las muchachas, años, de, por ejemplo, está, las niñas chica de 13 edad. Años ya se ve grandísima, ya totalmente desarrollada. Dices, ¿cómo? Las ves en el antro y... Y no, o sea... Problemas que se meten, ¿no? En serio que sí. Bueno, sí, porque esta chica, Aaron Elizabeth, primero pues ya perdió la chamba, ¿no? Para empezar, ya su está. Carrera de maestra ya está desprestigiada ya porque la hacen pasar como violadora. Va a ir a parar al bote, pues, por un buen rato y aparte la multa, ¿no? Y como dice la nota, esto se suma a la larga lista de maestros aquí en territorio norteamericano que han sido despedidos por supuestamente abusar de los alumnos, ¿no? ¿Y dónde empieza ese abuso? Yo creo que empiezan desde los mensajitos de texto, ¿no? Un mensajito, sí. Y que no sé qué. Que una foto. Y que mándame que el Messenger. Y que no. ¿Qué opinas, Mayito? Mayito, una profundidad absoluta. Está muy como pensativo. Si, bueno, ya ahí en la escuela yo creo que sí es... Sí tiene un poquito ya más de responsabilidad la maestra, porque sabes que es tu alumno, supongo que ya sabes como qué edad tiene, ¿no? Cuando estás afuera, sí es un poquito más difícil darte cuenta, pero pues si es tu alumno. Así no era de que diga, no, pues no sabía cuántos años tenía. No sabía, exacto. Sí, pues tú conoces al chamaco todos los días, le pasas lista, y mira que le pasaba lista, ¿eh? Bastante bien. Mira que le pasaba lista. Mira que le pasaba lista. Sí, porque ahí ya sabías. Eso ya es responsabilidad de la maestra, pues, y la maestra es la culpable como... de lo que hizo. O exacto. Sea. Pues mal plan, así que ya lo sabe, si usted se dedica a la docencia, no se ande ligando a los alumnos. Tengo, ¿no?, un poco de pudor. La moraleja de la historia, ¿no, mi querida Cintia Pérez? Sí, a cuidarse de las edades, ¿no? Sí, yo no, no les voy a pasar el calimbazo. ¿El calimba? Sí, el sí, sí. Calimbazo. Ese calimbita que después es, de andar, bueno, también ahí, pasado de lanza. Ahí, pero ahí, ¿cómo te das cuenta? La conocí en un anto de mayores de edad. No, pues no defiendas a Kalima nada más porque lo amas. No, ni siquiera. No, pero esto ya pasó que te gusta hace como 6, 7 años. Añísimos, ¿no? Pero pues, pero le pasó también a los famosos también. Sí. Digo, si tienes duda, no tiene nada de malo a ver tu identificación. Listo, ¿no? ¿Y si tiene una ID falsa aquí? No, pues ya ves que será responsabilidad, tu responsabilidad es asegurarte. No, pero sí, ya es, yo digo que ya exagera ahí también a esas alturas, ¿no? No, yo creo que no. Mejor exagera, que se hubiera si echado un baño de agua fría. Pues sí, ¿no? Para eso mejor aplica otras técnicas. Pero bueno, lamentablemente el mundo del espectáculo, chicas, se viste de luto. A los fanáticos. Tu corazón está de luto. Mi corazón está roto. A los fanáticos de las tiras cómicas. Pongan un efecto de lágrimas. Ay, sí. Tú, 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 tú. Sí, ya lo platicamos. ¿Te acuerdas cuando estábamos platicando de los superhéroes, sí, este, Batman, Cintia? Me acuerdo que yo le dije a Cintia. Acuérdate del primer Batman de los años 60. Sí, me acuerdo. Ella dijo, no tengo idea, ella nada más te maneja de... ¿De rebelde para acá? Sí, de rebelde, te maneja de este cuate de George Clooney para adelante, ¿no? Del nuevo Batman. ¿Quién es el nuevo Batman? No sé. ¿Quién es el nuevo Batman, muchachos? Yo soy de... ¿Cómo a ver, se llama? Dímelo. El tipo este, ¿cómo DJ se llama? DJ Mayito. No, Mayito, pero tú eres Batman. Superhéroe. De Kermés, mano. Super Mayito. Batman de Kermés, es Mayito. No, bueno, Adam West fue el segundo Batman de la historia, pero se hizo conocido por el Batman de los 60s, que no tenía el traje musculoso. Ah, okay. Te das cuenta que se ponía los mayones como tal de superhéroe. No estaba ni marcado el hombre, o sea, un hombre average, un hombre promedio. Sí. Pues bueno, el primer Batman de la historia, Adam West, perdió la vida a los 88 años de edad. Lamentablemente, West perdió la lucha contra el cáncer y, bueno, pues se nos fue este... primer actor que... Pero qué bonito Batman. Gesto, ¿no? Le hicieron ahí en la ciudad. ¿La batiseñal? Sí, en Los Ángeles. Bonito, sí, me gustó. ¿A ti te gustó, Cintia Pérez? Yo no era muy fanática, pero me gustó. En Los Ángeles. Sí, en el edificio. En el edificio del comisionado Gordon. Ahí mismo fue. Lo
Ah, el edificio de la Cámara de Comercio y la y la batiseñal daba al piso 10. Curiosamente. Curiosamente, ¿no? No, pero digo, estuvo padre, estuvo bonito. Fuera de cotorreo, que paz descanse West, un hombre que, bueno, pues fue conocido por su mejor rol de el encapuchado que protegía a la ciudad gótica. ¿Ya vieron la Mujer Maravilla ustedes? Que platicamos de la Mujer Maravilla. ¿Tú todavía la fuiste no? a ver? No se me ha hecho. ¿Cómo? No se me ha hecho. Nos vamos a tener que ir porque sí, yo tampoco. No. A ver, chicos, invítenos. ¿No? Tanto que la anunciamos que no ha ido. No, y estoy emocionada todavía porque no la he visto. A ver, el vinagre es que las invite. Pero a ver, que nos invite alguien. Yo tampoco he ido a verla. No he tenido tiempo de ir, pero sí estoy súper emocionada, a pesar de que, digo, no fue el día del estreno, pero... Pues, ya me va a tocar, ya la van a sacar de cartelera. Y no. Ya la van a pasar al cine del dólar. Al de Avaro, al de Avaro. Todavía la puedes ver en el autocinema, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oye, yo la última vez que fui al autocinema tenía como 17 años. Sí, que andabas haciendo esa de 17 años ya. En el autocinema. ¿Qué fuiste a hacer, niña? Sí dejaban entrar menores, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer, niña? Espérate. Sí, ¿no? Es familiar, porque ¿no? íbamos todo el grupo de amigos en un solo carro, Autosardinas, nos aventábamos. La llaman clases. ¿Fuiste aquí? Sí, el autocinema que se llama el de la Tips, ¿no? Sí. Cerca sí. de la Tips y la Washington. Muy bonito, hace mucho que no sabía que todavía estaba. Yo fui el año pasado y la verdad que está... Es padre ir ahí. Nice, no sabía que padre. Todavía estaba, fíjate. Sí, y escuchas la movie allí. En el carro, sí, le prendes al radio y escuchas la... tu vehículo, escuchas la movie, te la pasas. Y lo que cobran es por carro. Por carro. ¿No? Por carro. Por eso nos íbamos todos. Por eso metías como a 20 de tus amigas, sí, ¿no? Sí, el autosardina nos aventamos. Ya en el cine, pues todos salíamos del carro arriba. PTA nos va a llevar este fin de semana al ver la movie. Por favor. A ver, producción. ¿Producción? PTA, ¿cuántos cabemos en tu vehículo? ¿Tres? ¿Dos? Ay. ¿Y en la cajuela? No, nos va a invitar Betty. Es que Betty Mirazo conduce un Hot Wheels, un carrito de muestra. Un mini mío. Un carrito de fricción. Oigan, chicas, ¿qué onda? Entonces platicamos ya, pues prácticamente está acabando esta edición de Conexión Indie. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Va a ser calor? Ya lo decíamos, es el inicio del verano, ahora sin forma. Ya no por tenemos, fin. Ya no tengo que salir con el jorongo, con el zarape. Con el porque, perro aquí. Sí, porque me da frío. ¿Va a ser calor o no? Ya díganme. Toda la semana dime, porque bien ahora, caliente. Ahora no he visto el clima, así no, que, ahorita por favor. Te lo comunico, toda la semana va a estar entre 80 y 90, o sea que va a estar para... Perfecto el clima, bien calientito. Lluvias, no hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Bueno, entonces como está así medio random el pronóstico, no hay mucho, me llevo el paraguas, ¿no? 80 grados, va a estar bien. Dos, tres días con lluvia, todo perfecto. No se preocupe usted... El tirante, la chancla, perfecto. Así una cosa bien veraniega. ¿Qué pasó, sargento? El mini short, exactamente, el claro, mini shortcito, ¿no? Tirante. No, pues ya te quieres tú ir al balneario, sargento. Ya está listo para irse al rollo. Traje de baño para irse a la alberca. Traje de baño, mira, no. qué bonito estamos teniendo ahora mismo. Nos enseña producción de Latinos TV Indiana. ¿Cómo está el estado del tiempo? Una cosa tremenda, PTA, este hombre anda pero con todo, ¿eh? Anda pero con todo, así que si pronóstico del tiempo extendido, realmente como dice Fabiola, temperaturas promedio de 80 90. A 79 grados Fahrenheit, 90, este fin de semana va a ser caloroso, ya lo sabe, si va a festejar usted el Día del Padre y va a hacer alguna carnita asada, pues bueno, pues... Bloqueador, porque sí... Bloqueador solar. Sí. Porque va a estar los... El UV va a estar... Fuerte. Va a estar pesado, ¿no? Pesado. ¿Qué más nos tienes, CP? ¿Qué más no tienes? ¿Qué pasa en esas notas que nos traes? Oye, pues ya estábamos hablando, ¿no? Ya para los que apenas nos están viendo, estábamos hablando sobre los eventos del fin de semana. Ahí cuando se acabe le puede regresar, darle play al principio y ahí puede ver los eventos que hay para el fin de semana. Ay, pensé que los iba a repetir. No los vas a repetir. Resumido, ¿no? Okay, el Festival de la Familia, okay, ya, ese, la carrera. Pásalo rapidito. La carrera del Día del Padre. Sí, que es por una buena causa, se va a donar un porcentaje de los registros. Vamos a ir, aunque Mario y yo vamos a correr milla y media. Yo voy a pasarles el agua. Empezó también la Feria del Condado de Marion. Ah, sí, la Feria del Condado, que se pone está muy la bonita. Yo ahorita de la Iglesia San Gabriel. Bastante bien. Allá nos dicen que está también ya el Festival de la Iglesia San Gabriel. Que está hoy y mañana. Claro que pase, Carlita, pasa nuevamente. Ven para acá, Carlita. Mañana voy a una quinceañera. Saludos a mi prima. Ven, Carlita, ven. Manda saludos.
Va a pasar, no. Dice Carla que no, que no. ¿A quién le quieres que le mandemos saludos, Carla? A los de la licorería. Ahí va otra vez. ¿Qué pasó? De la licorería, dice. A las caguamas. Alaska. Fueron a Alaska ellos. Ah, no, pues saludos a toda la banda que nos está viendo, gracias. A toda la familia de la Alaska. Saludos a ellos. Sí. Oye, qué bueno que te apoyen, gracias, Carla, y saludos a todos ellos. Carla mencionó algo de la licorería. ¿Tienen una licorería o qué? Dale con no, el chupe. Me dejó sorprendido. No, Cintia, ya no le digas así. Se llama Alaska. Es que le dice a las caguamas. Ah, Alaska Guamas. ¿Va a haber descuento o qué por el saludo? Sí. No tiene nada de malo. No, súper bien. No. Muy bien, mira. Y debe ser licor también de excelente calidad. De Veracruz. Oye, mira, de las más antiguas nos dice PTA, porque PTA también originario de Veracruz. Originario de Veracruz y cliente exhaustivo de Las licorerías, ¿eh? Sí. Cliente frecuente Y cliente frecuente. También saludamos a nuestro compañero Wilson W. Ortiz, el doctor de los deportes, que está ya unido a la transmisión. Seguramente nos manda saludos desde el I-70, donde viene manejando su deportivo, un auto carísimo que conduce. Sí, pues, que el señor magnate. ¿Qué más puedes esperar de él? W acaba de comprar ese deportivo con su último cheque de uno tax. Imagínense. Con ese compró. Ah, no, sí, dice PTA. Solo ustedes entienden sus chistes, porque estoy perdida. Lo patrocinó Herbalife. Ah, ok, no, pues imagínate. Mira, por eso ves a W más delgado. Es que claro, más saludable. Más saludable. Son los con magnates. Más dinero. Con más dinero. En viajes, patrocinados. Son los magnates de aquí de Latinos TV. Sí, nosotros somos una cosa para la lágrima, chicas. Somos una cosa lamentable. Pero bueno, no, ya fuera de cualquier cotorreo, saludos a nuestro buen amigo Wilson Ortiz, conductor de Casillero Deportivo, junto con Mario Cajuich, el profe Víctor en Pregúntale al Profe y tu servidor Gustavo Ochoa. Y hablando de Casillero Deportivo, nada más les meto, chicas, una nota deportiva breve, no que hablemos de deportes, de conexión. ¿Qué creen? Que dice CR7, Cristiano Ronaldo, este hombre que somos casi hermanos gemelos. ¡Ay, ya, mi vida! Decías cierre 7. Sí. No, si yo soy cierre 7 y el otro es cierre. Ah, ok. Anywho. Dice, está haciendo berrinche Cristiano. Dice que ya no se va a quedar en el Real Madrid. En este momento está concentrado con su selección de Portugal, que estará enfrentando este domingo a la selección mexicana por compromiso de Copa Confederaciones Rusia 2017. Pero hizo berrinchito Ronaldo que no se va a quedar en el Real Madrid, que porque lo tratan muy mal en España. Entonces, el mejor jugador del mundo dice que se nos va de Madrid. ¿A dónde les gustaría ver a Ronaldo, chicas? No es que se vaya. No es que se eche a dormir. Pues fíjate que a mí ni siquiera fotos, porque no me gusta, la verdad. ¿No? No me gusta para nada. ¿Te gusta Messi? Tampoco. ¿Qué futbolista te gusta? Espinoza Paz. Ninguno. ¡Ah, Chapuis y esos no son futbolistas. No, mi novio Enrique Iglesias, no lo cambio por nada, es mi Dubalín, no lo cambio por nada. ¿Cómo es? Oye, perdón que te interrumpa, Fabi, pero nos saluda Ernesto Sánchez Navarro. Dice que un saludo a la gente de León, Guanajuato. Ah, pensé que era el que nos iba a invitar a ver la película. Donde la vida no vale nada. Y también dice que un saludo a su amigo Blake, que está viendo este bonito programa. Gracias, Ah, Ernesto. Pues un saludo, amigo. Gracias por vernos. Muchas gracias, mi querido Neto. Saludos hasta León, Guanajuato. Ahí le mandas un par de botas a Mayito, por favor. Unas de esas que usaba el Chente Fox, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, entonces, ¿qué opinan de Ronaldo? ¿Dónde lo quieren ver? ¿En Inglaterra? No sé, en Holanda. ¿A dónde se nos va a hacer recién? Que se eche a dormir ya un rato, ¿no? Que juegue. Bueno. Donde quiera se ve bueno, te me da igual. Ay. Oye, ya se está encuerando Cintia por Cristiano. Lo que provoca Cristiano Ronaldo. Lo que provocaste, ya lo viste. No, hombre. Bueno, es un cambio de las pulseras. Están atorando. Oye, vienes de Mujer Maravilla, ¿verdad? Con esas pulseras. Ah, sí, mira, pues carísimas de París. Te las compró doble. De la área de ahí de clearance de JCPenney. De $2.99. Te las compró doble. No. Y el saludo me regala. Te las.
Oigan, muchachos, bueno, entonces ya nada más para cerrar este pequeño bloque deportivo, arranca Copa Confederaciones este sábado, ya el día de mañana, pero el domingo la selección mexicana de fútbol, el equipo de Juan Carlos Osorio, se estará midiendo a su similar de Portugal en Kazán, Rusia, en punto de las 11 de la mañana, hora del este del estado de Indiana, 10 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana, y bueno, ¿tendremos oportunidad México, la selección mexicana, de ganarle a Portugal, de ganarle a CR7, de abrir decorosamente este torneo? Sin comentarios. De plano. Yo no sé, ni papa de fútbol. No, pero estás así apoyando a tu país, Cintia Pérez. Crees que tu país. Yo quiero que gane, quiero que gane. No, yo no te digo que me vengas a dar una estadística deportiva, nada más. ¿Contra quién van a jugar? Contra Portugal el domingo en Kazán, Rusia. Oh, ahí está, para el día del padre, los que les gusta el fútbol, ¿no? Ah, pues eso voy a hacer, en lugar de andar yendo a festivaluchos, me voy a ir a ver a la selección mexicana. Como quieras. Y a comerme una rica barbacoa. No vas porque te traen de la cuerda, compa. No, tú ni hables, mandilón de closet. Dice que la cadena está muy pesada, no lo dejan salir, ¿no? Dejan salir, pero este hombre es mandilón de closet, no escuchen al sargento. No se dice somos. Yo miro con orgullo. Tu micrófono se apagó, Cintia, ¿no? No escuché el último segmento. No, dice el señor W, suena fuerte en China por las empresas que tiene. Otra salida que se maneja es la MLS y le den una franquicia. Entonces mira, W, el doctor de los deportes, trayendo los deportes. Gracias, mi querido W. Un abrazo a la distancia y un sablazo también. Así que, pues bueno, señores, es momento de despedirnos. Chicas, muchas gracias. De nada, gracias por invitarme. Ay, no. No te invitamos, eres parte de Conexión. Ay, Indy. Mi vida, gracias. CP, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están al pendiente de Conexión Indy. Aquí nos vemos en vivo para el próximo viernes. Con invitados también. 7, 8, por ahí calcúlele, usted busque en Latino TV Indiana, entre 7, 8, ahí salimos al aire. Usted mídale el agua a los camotes. Exactamente. Y así que, bueno, pues, a nombre de todo el equipo de Latino TV Indiana, por supuesto, la producción PTA, Mario Cajuich, nuestra invitada Carla, nuevamente, muchísimas gracias, Carlita Hoyos, y por supuesto Fabiola Real. Ay, muchas gracias. Cintia Pérez. Gustavo Ochoa. Para servirles. Señores, que pasen una espectacular y tremenda noche de viernes y un espectacular fin de semana. Y hasta el próximo viernes en Conexión Indy, solo por Latinos TV Indiana. Y hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.